Buenas. en este vídeo quiero hablar un poco del tema de abonado y sobre todo de cuándo abono es una pregunta que me hacen muy a menudo que cuándo abono yo y voy a tratar de explicar cuándo abono y el por qué lo hago así lo primero es hablar del abono ya sabéis que tengo un vídeo subido en el que comento que yo con el abono no me complico suelo abonar con abono líquido lo puedo comprar así en ese formato o simplemente comprar el abono que a mí me guste en bolas o en pellets y diluirlo en agua. Para los árboles que tengo ya más avanzados, para eso utilizo unos valores de NPK normales. Y para los que tengo en crecimiento, puedo utilizar eso o simplemente aumentar un poco esos valores, que tengan unos valores más altos para que tengan un poco más de nitrógeno para, a la hora de crecer. Bueno, he puesto aquí un par de ejemplos. Esto supongamos que es un plantón o un pregonsai que yo tengo en desarrollo y lo que quiero es crecimiento con él. Y estos son ramas, digamos, de un arbolito en el que ya busco un entrenudo más corto y ese tipo de cosas. Yo mis árboles los abono, digamos, en fase de crecimiento, primavera, en verano y después ya en otoño para que acumule energía para la siguiente temporada. Supongamos que tenemos este pequeño que está en fase de crecimiento. Pues a estos pequeños los suelo abonar cuando ya está empezando a crear hojas. Entonces empiezo a meterle abono. Yo suelo abonar fuerte en el sentido de que normalmente yo abono toda la semana, excepto cuando ya llega el verano, los meses de mucho calor, que ahí puedo abonar cada 15 días o algo así. Y empiezo a abonarlo cuando ya está creando hoja, porque en esta fase me da igual, eh, digamos, los tipos de entrenudo o ramas que me vaya a hacer el árbol. No me voy a complicar en eso, ya que simplemente lo que quiero es un crecimiento muy fuerte, para luego, como siempre, es seleccionar cortar por donde yo quiera y rehacer el árbol todas las veces que sea necesario, sustituyendo ápices y todas esas cosas. Ah supongamos que ya tenemos un arbolito en el que ya ha pasado su fase de crecimiento y ahora lo que busco es una selección o un cuidado de entrenudo para que no sea tan grande. El árbol empieza a brotar. Tenemos este pequeño entrenudo, eh, tenemos el primer par de hojas que se está abriendo y tenemos dentro la siguiente ramita con el brote fuerte, la siguiente hoja está en el centro. Todas esas son las que van a abrir y van a desarrollar. Si yo abono aquí, justo cuando ya está empezando a abrir la hoja, lo más lógico es que yo esté superalimentando a este árbol. Entonces, estos entrenudos van a empezar a estirar y van a ser mucho más largos y más grandes de lo que deberían ser. Pongo este ejemplo aquí. Supongamos que es el mismo. Yo lo estoy abonando ahora en primavera. Nada más empezar a abrir la hoja. Y lo que va a hacer es estirar mucho el entrenudo. Con esto, como siempre, no quiero decir que yo tenga la verdad absoluta. Siempre digo lo mismo. Esta es mi experiencia, es lo que yo hago, lo que me funciona. Cada uno, lógicamente, va a hacer lo que él quiera y lo que vea conveniente para sus árboles. Pero yo nunca abonaría, ni lo hago ni lo he hecho, nunca abonaría, eh, por ejemplo, saliendo del invierno o justo cuando está abriendo la, ho la hoja. Yo veo muchas personas que hacen eso, que abonan los árboles justo cuando empiezan a brotar o incluso antes de que broten ya están empezando a colocarle bolas de abono y todo eso. Y para mí eso es un gran error y lo que hace es estimular un poco más al árbol y crea esos entrenudos más largos. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Pues este es el truco o digamos la manera para que el árbol no estire tanto y haga esos entrenudos tan largos. Ya he explicado otras veces que el árbol va a brotar de la reserva que él tiene. Entonces al árbol no le va a faltar energía ni le va a faltar alimento para crear y estirar fuerte esa rama. Entonces yo abono una vez que ya he visto que la rama ha pegado ese tirón fuerte y digamos se ha estabilizado. Se ha estabilizado tanto la rama como el tamaño de la hoja. Yo observo que la hoja ya está en su tamaño normal y la rama igual. Tiene su tamaño ya correcto, entonces a partir de ahí es cuando yo comienzo el abonado. Hasta que yo no veo eso, yo no abono, no abono nunca mis árboles. Y ya habéis visto en vídeos, en fotos, en todo, que mis árboles no sufren, que están bien, que el crecimiento es muy fuerte, eh, todas esas cosas que te indican que el árbol está sano y no está pasando mal. Y alguno también puede pensar, claro, pero es que tu sustrato puede tener alimento. Y los que pongamos los árboles en sustrato inorgánico, ¿qué pasa? Pues a eso puedo contestar que conozco en concreto a un profesional bonseaísta, el cual trabaja muy bien los acer palmatum y porque su clima se lo permite, cultiva solamente en Acadama y hace exactamente lo mismo. No abona hasta que no ha visto ya estas fases de crecimiento que ya están completadas y ya el árbol no va a seguir tirando tanto los entrenudos. Y esta persona tampoco tiene ningún problema de crecimiento débil o de falta de alimento o algo de eso por supuesto se le puede llamar que es una técnica más no quiere decir que sea 100% fiable en todos los casos en todas las ramas no pero si sí es algo que funciona la mayoría de las veces y haciendo esto más otra serie de técnicas y cosas que he explicado en otros vídeos vamos logrando tener los entrenudos mucho más cortos y esta es la explicación de hoy ya sabéis cuándo abono yo si a alguien les resulta útil pues yo encantado y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo.